gente, yo lo he visto en Chiclayo, ¿no? Ha habido un programa de Karin. Karin, ¿está todavía? No. Ah, ya se fue. Hay un programa de hombres que renuncian a qué? A su violencia. Exacto. Y es un programa que el gobierno regional implementó. Acá en Lima Metropolitana. También, ¿no? Y se ha trabajado ahí con la cuestión de masculinidad y esto, género, derechos, ¿no? Procurando que los hombres sean conscientes de que la violencia es una violencia no solo natural, sino adquirida. Por eso es que se habla de un reaprendizaje. Has aprendido, son psicólogos cognitivos los que tratan a estas personas. Sí. Ahora, a mí me gustaría verlo con más detalles. Ah, no, yo tengo un correo. Sí, sí, no sí. Sé, voy a ¿verdad? Mándamelo. Sí. Pero porque ahí, digamos, habría que ver causas. Discriminar las causas. Ambiente, no personal, económico, social, sí, sí, donde se puede dar eso, sí, ¿no? Sí, donde se da. Pero creo que la causa de esto, ¿qué cosa es? Porque dice que de repente el factor cultural está debajo de todo el chiquitito. Y va así, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Y lo que hay que tener cuidado es que generalicemos, ¿no? Todos los hombres son maltratadores. Y por lo tanto, el ADN de un hombre es maltratador. Puede ser al revés también, a lo mejor. O sea, causas generales no ayudan. ¿Ya? Hay que procurar lo más concreto, lo más específico. ¿Ya? Por ejemplo, altos índices de violencia en la convivencia intrafamiliar en el distrito de la Victoria. Procure construir más concretamente esto, ¿verdad? Porque violencia es la convivencia intrafamiliar. No sé, en el hogar. Violencia en el hogar. Sí, abarca contra el adulto mayor, contra el discapacitado, contra los niños, contra los niños. Por eso es que entonces, puede ser que la ley es una ley que aspira demasiado, pero el distrito